voy a enganchar porque así se me ha nombrado como el rey del enganche. Y estoy hablando de Efímera, una banda de metal. Sabes que tengo mi corazoncito negro por y haciendo supuesto. Así, que me encanta. Pero yo no voy a hablar mucho más, ya que la tenemos a ella del otro lado de la pantalla, a Lucila, porque está en el ensayo con Efímera. Lu, te escuchamos. Yo dije dos veces, ¿te falta uno? Lucila. Y ahí te vemos. Hola, amiga. Buenas noches, corazoncito negro, entonces, para usted. Y buenas noches, compañera Noé, también. Hace tiempo que no nos veíamos así a través de la pantalla. Así que feliz de volver a compartir cosas. Ya presentaron las obras. En este momento estoy en la sala LP, una sala de ensayo tradicional, vieja y querida sala LP, porque nos vinimos a meter en el ensayo de Efímera, como dijiste recién, Pablito, que van a presentarse el 12 de octubre a las... Bueno, no sé la hora todavía, ahora se los voy a preguntar a ellos. Acá no tengo la hora. En Midas Sala Show. Ellos están ya lanzando desde el 2023 algunos singles. Ahora, hace algunas semanas salió su último single que se llama En Silencio, y estamos con su vocalista, y otro que también es vocalista y guitarrista, con Tina y Masti, respectivamente, como los presenté, y después nos van a cantar un poquito también. Así que bienvenidos a Mirá Montevideo, muchas gracias por estar con nosotros. Primero me gustaría que me cuenten un poco, bueno, es una banda joven, cómo se conocieron, cómo se fue armando. Bueno, gracias por lo de joven. Bueno, nosotros nos conocemos en realidad un poco de la vuelta, con Janet, que es la bajista. Habíamos empezado, tuvimos en común alguna fecha y demás de otra banda. Me convocaron a mí, por ejemplo, y después, bueno, surgió Masti, que originalmente estaba en la batería, después ahora cambió un poquito, tenemos algunos cambios. Y bueno, después se sumó también Andrés, somos cuatro, batería, voz, guitarra y bajo. Así que bueno, empezamos ahí un poco conocidos de la vuelta y así surgió Efímera. ¿Podemos decir que el género que hace Efímera es metal alternativo, hace fusión de diferentes tipos de metal? Ahí está, hacemos un poco de todo, ¿no? Tanto el metal alternativo, el new metal, lo que es un poco del rock también, por las voces melódicas, las voces medias pop, que eso está bueno. Y es tratar de incluir, como tú decís, un montón de géneros en una combinación que es Efímera, ¿no? De todas las influencias de los cuatro por junto, creo que queda esa esencia. Los temas son, componen entre todos, o cada uno un tema, cuénteme un poco eso, que los que escuché son en español, que eso me parece que está buenísimo, pero bueno, cuéntenme un poco cómo es el trabajo de composición. En realidad componemos, sí, entre todos, la parte musical y demás, los chiquilines son los que traen algo, a veces surge un riff o lo que sea, y a partir de ahí, bueno, yo la parte de las voces, las letras y demás, vamos tirando algo, y ahí en conjunto es como que básicamente va surgiendo un poco el tema, como que va fluyendo solo y ahí va saliendo un poquito, ¿no? Sí, básicamente es en los ensayos, Andrés que tira algo, Janet en el bajo, yo en la guitarra, y es un ensamble. Y está lindo la magia, ¿no? De poder juntarse con gente que está para trabajar y hacer cosas lindas. Y la música sale espontánea, ¿no? Con ese estilo de las influencias como hablábamos recién. Pero sí, Tina es la que se encarga de las líricas, de las letras, y la idea del español también es enviar ese mensaje en nuestro propio idioma para toda la gente, ¿no? Que es lo que yo, por lo menos, en la banda pretendemos, ¿no? Llegar con ese mensaje, tanto musical como en la letra también. ¿Cómo es esto de que estuvieron grabando el disco en Córdoba? ¿Directamente allá o con un productor cordobés intercambiaban material? Exactamente, trabajamos con AVE Studios, que es Matías Tacalla, que mandamos un saludo, que es de allá de Córdoba, de Argentina. Nosotros grabamos en mi home studio y grabamos las baterías en Sala 13. Uh-huh. Mandamos también saluditos. Y después todo lo que es producción, mezcla y masterización se hace allá. Vía remoto, y la verdad que estamos re chochos. Ya estamos en plena grabación de disco. Ahora, el que presentamos ahora hace poquito fue Criminal, que ese es el adelanto del disco, es el tema Boom, que está muy bueno. Y dentro de ese va un disco de 9 canciones, y una más y una menos, que estamos ahí como en desdicha ahí de ver si sale. Y esperemos que fin de año, quizás en enero como mucho, ¿no? Ya tenerlo. En la sala que van a tocar, en Midas, que van a tocar estos temas, y también tienen otros temas o hacen covers, ¿qué va a poder ver la gente? Y cuéntenme también cómo es, porque es como un festival, ¿no? Hay otras bandas. Vamos a estar, sí, con otras dos bandunes. Vamos a estar con Subnormal y Forastero, que vuelven a presentarse acá en Montevideo, son de Maldonado. En realidad, sí, tenemos como un setlist de varios temas, que ya también algunos los conocen, y además estuvimos el año pasado, a casi un año de nuestra primera presentación. Vamos, cierto, a estar presentándonos de nuevo ahí en Midas.
días. Y bueno, capaz que alguna sorpresita más, pero no vamos a adelantar mucho. ¿Alguna cosita? ¿Cómo es para ustedes representar, entre otras bandas, este género en Uruguay, en Montevideo? ¿Es un ámbito fácil? Siempre que me encuentro con bandas de metal les pregunto lo mismo. Me parece que hay que amarlo mucho y militarlo mucho, ¿no? Exactamente. Es un estilo que tampoco es el más consumido, por así decirlo, en el Uruguay. Por eso también tratamos de conservar esas influencias, ¿no? Del rock and roll, también de un poco de las melodías. Hay una melodía que te atrape, que sea linda al oído, que te acompaña, como en silencio, que te va llevando. Es la idea de también abarcar varios públicos, ¿no? El rockero, el metalero o el punk. Entonces, es tratar de abarcar todo. Y sale por inercia, yo creo, ¿no? Eso está buenísimo. Cuéntenme un poco, ¿van a estar ahí, van a tener invitados el día del show? Vamos a tener invitados. ¿A eso se referían con las sorpresas? Exactamente. Sí, parece interesante el invitado o invitada. Es interesante, sí. Sí, pero no. Sorpresa. Hay que ir. En Mida Sala Show ahí en Rondó y Uruguay vamos a estar, así que van a tener que venir a ver las sorpresas. Bueno, me contaban recién que pueden conseguir las entradas para el show, para toda la noche, o bien en las redes sociales de cada una de las bandas, que vamos a nombrar a todas de vuelta para que la gente pueda visitar los Instagram, Facebook. Forastero Western Metal en Instagram, la banda de Maldonado. Subnormal, también en Instagram lo encuentran así, Subnormal Metal, ahí está. Que son de Nueva Albesia, mandamos saludos también para todos los gurises. Y Efímero Oficial. Y si no, también en Puerta. Bien, y en Puerta, ¿sabés si tienen? Porque esto es muy importante, siempre preguntan. ¿Efectivo? ¿Hay débito? Porque para que la gente vaya preparada y no se queden ahí a mitad de camino. Efectivo. Perfecto, me imaginé. Bueno, chiquilines, muchísimos éxitos. Mientras se acomodan, yo les voy a recordar entonces, para tocar el tema, que van a estar el 12 de octubre en Midas Sala Show. Era Rondó y Uruguay, allí lo encuentran, parece que hay un cartel enorme. Muchas gracias a la gente de LP por habernos permitido hacer la nota acá. Y los dejo con Efímera. Yeah.
músicos que en los ensayos igual tocan en vivo, que a veces el sonido no muestra claramente, claro, lo que en realidad suena la banda, ¿no? Sí, así pero que, sonó muy bien, ¿eh? Sonó muy bien, pero imagínense, si ya sonó bien, como es en vivo. No, te vuela la peluca, o sea, así que recomendado Efímera, lo buscan en Spotify, son grandes amigos también, así que están haciendo unas canciones hermosas y se viene próximo disco. Dime.